Bueno, primero muchas gracias a Teorética por la invitación. Creo que no solo participando de esta forma exhibiendo, sino también como espectadora, creo que estoy muy agradecida de que vuelvan a hacer expos y actividades bonitas. Muchas gracias también por venir. Máxima Mínima, como dijo Miguel, es un proyecto que en verdad, sin saberlo, empezó aquí en Costa Rica cuando abrí un estudio o abrí el taller. Al público hace 4 años. Decidí dar clases de costura y compartir también mis procesos como Frau Lam. Después de ese momento, cuando empecé a conversar con las personas, cuando empecé a percibir cuáles eran, digamos, qué los incentivaba a aprender o no, empecé a desarrollar este método de patronaje o a desarrollar estos diseños que son muy fáciles de confeccionar con la intención de motivar a las personas a realizar su propia indumentaria. Así es como surge Máxima Mínima, un sistema alternativo de producción y consumo de ropa. Estos son los 6 diseños que lo conforman. Todos estos diseños tienen algunas cosas en común, sobre todo que son diseños confeccionados a partir de un sistema que se llama de cero desperdicio. Digamos que si desarmáramos cada uno de estos modelos serían cuadrados o rectángulos de ropa. Eso genera menos desperdicio a la hora de confeccionar, menos basura. Una de mis preocupaciones como diseñadora desde el principio era responder de una forma responsable a lo que hacía, a través de una práctica que generara menos basura. El textil es el segundo contaminante en el planeta Tierra después del petróleo y creo que no tenemos ni idea ni percibimos pues el impacto que eso tiene en el planeta. Yo estudié patronaje de moda, eso quiere decir como la ingeniería del vestido, el dibujo del vestido, y estudié un método que además es como bastante complejo y bastante detallado, un método alemán que se llama Müller and Son. Quise como compartir más o menos el patrón básico del dibujo de un que comúnmente se ve, digamos, en diseño de moda. Y esto es básicamente al lugar donde yo llevé este sistema o al lugar a donde yo quise llevar estos diseños, que es al dibujo mínimo, casi a un dibujo absurdo, en donde a través de mínimas costuras y aberturas se pudiera convertir en vestido. Muchos de los vestidos también son transformables, tienen como esa capacidad de transformarse de diferentes formas. También depende del material con el que se confeccionen, tienen otras, se tienen otras cualidades. Para mí, este proyecto, sin que venga acompañado del taller, no tendría mucho sentido, porque realmente es el taller y el contacto con la gente lo que alimenta el proyecto y lo que alimenta el trabajo y lo que también me ha motivado a continuar haciéndolo. Estos son talleres que he realizado en Panamá, este otro lo realicé aquí en el Laboratorio de Artes Escénicas en Costa Rica. Creo que uno de los temas también valiosos del proyecto es poner en cuestionamiento esta idea normalmente de que en el diseño o los diseñadores no son, digamos, el gremio que comparte más. Hay siempre como un hermetismo en sus procesos. Y yo creo que Máxima Mínima busca todo lo contrario, busca compartir y busca como ese intercambio, porque en verdad yo he descubierto que a través de ese compartir llego a resultados mucho más profundos y también cada persona tiene una forma de aplicarlo diferente. Así que, por ejemplo, con el taller de Laboratorio de Artes Escénicas fue un ejemplo muy bonito porque la forma que ellos aplicaron estos diseños básicos que hicimos
Fue de una forma que jamás yo lo hubiera hecho. Para el taller se confeccionó, se diseñó este manual que es un paso a paso de cada uno de los diseños. Entonces, ese manual ustedes se lo pueden llevar, pueden aplicarlo también en la casa o participar inclusive en el taller que vamos a realizar la próxima semana. Aquí está más o menos como el diseño y el paso a paso. Este vestido, por ejemplo, es el vestido, le llamo yo el vestido japonés, que en verdad es básicamente dos capas, dos rectángulos de tela pegados con dos costuras y dos tiritas como que sujetan en el cuello. Y este es el poncho, que tiene también como dos versiones de utilización, que es como un chal y también como un poncho. Algo curioso, digamos, también es que yo estos diseños los comercializo, los hago también, pero ya como he descubierto unas formas de confección, hago telas, realmente el producto que yo llevo digamos, cuando lo vendo es otro muy diferente a la exploración que se hace a través del taller y a través de la gente. Una de las cosas que también me interesa muchísimo es explorar también el vestido por mí misma. He descubierto que a través de estos resultados de ropa, pues que es un poquito más ancha de lo normal, que no es como siguiendo las ideas o los estereotipos de belleza femenino que normalmente conocemos o que se nos impone comercialmente. He descubierto que a través de utilizar yo esta ropa y de explorarla por mí misma, también he descubierto cómo o he empezado a observar cómo el movimiento del cuerpo, nuestra gestualidad, nuestro comportamiento corporal está restringido también a través de la ropa, y entonces así empezó como también mi curiosidad por hacer un trabajo también un poco más performático, en donde demostrara esa forma de habitar el vestido. Esta es parte como del video. Este video lo producimos en Panamá junto con una productora súper bonita que se llama Cine Animal. La exposición se presentó por primera vez en el Centro Cultural de España, Casa del Soldado, que fueron los que me apoyaron, digamos, en esta primera etapa de Máxima Mínimo. Yo visualizo este sistema como el 1.0 de algo que realmente puede aplicarse en la vida. Tal vez no competir con el sistema actual, que es una cosa súper agresiva y súper grande, pero sí creo que al menos ofrecer, empoderar a las personas con esta posibilidad, enseñarles, darles la capacidad también como de crear por sí mismos, la capacidad también de definir cómo se quieren ver y cómo se quieren sentir, sobre todo, es una cosa súper posible y creo muchísimo en el conocimiento abierto, creo en el open knowledge, creo como en todos los procesos y las activaciones do it yourself, y creo que todo este proyecto proviene también de esa inquietud. Estos son algunos resultados del laboratorio de artes escénicas que les comentaba que fue el taller que hice el año pasado con ellos. Y bueno, ahora en la sala ustedes van a poder también como ver un poco mejor las cualidades también estéticas que tienen las piezas. No solo a la hora del vestido, sino también a la hora de las piezas por sí solas. Y bueno, creo que me encantaría también saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Sí. ¿En dónde compran las telas? Digamos, ¿a dónde las consiguen? Digamos,
Depende, depende. Digamos que para el proceso creativo yo prefiero utilizar telas mantas sin color. Igual también para mostrar, digamos, el proceso, porque creo que el color y las telas también pueden como desviar la atención de lo que yo quiero que las personas vean. Inclusive en mi proceso, también puede desviarme la atención de la forma y del concepto que estoy intentando desarrollar. Creo comercialmente, bueno, las telas, digamos, aquí las posibilidades son lo que todo el mundo conoce, las tiendas que hay, también, bueno, hay gente que va a otros países y trae tela y tal, pero creo que tal vez lo importante es, dentro de nuestras posibilidades, también buscar otras opciones, como el upcycling, por ejemplo, que es reutilizar telas, desarmar ropa y reutilizar telas. Creo que es cuestión como también de activar un poco como la observación, pero el textil es un desecho que lo podemos encontrar súper fácil en muchos lugares. Así que depende de lo que esté buscando hacer, eso depende de eso, busco el tipo de tela. Pero sí hay algo importante en el tipo de tela que elijo para estos diseños y es que siempre da cualidades muy diferentes. Así que a pesar de que son diseños muy básicos, y son solo seis los que estoy compartiendo, digamos, en este momento. Depende del tipo de material que se utilice, los resultados de verdad que son totalmente distintos. No sé si alguien más. Hay gente que está trabajando, que está reciclando, por ejemplo, poliéster y hace un material nuevo a partir de esos desechos de poliéster. Hay gente que recicla también los tejidos orgánicos, pero realmente en nuestro contexto eso es algo que todavía no tenemos la posibilidad ni el acceso. Y en los lugares que sí hay acceso es bastante caro. Realmente yo como que insisto siempre en buscar otras opciones. Obviamente el impacto creo que el impacto es muy grande, digo, como que ir en contra de la cantidad de desecho que ya de por sí hay es difícil, pero sí creo que hay otras opciones, pero sí, no hay muchas opciones ahorita aquí. Sí, no sé si alguien tiene una pregunta más como del proceso o. ¿Cómo definís tu usuario final? Digamos, ¿tu ropa siempre está hecha para mujeres o pensás que sea unisex? O, digamos, cuando empezás a diseñar, ¿en qué pensás que la vas a utilizar? Eso está bueno. Yo, digamos que el diseñador de moda siempre piensa, ese es el orden de pensamiento. Primero, un cliente o una persona, yo no pienso nunca en, digamos, cuál va a ser el usuario final. Estoy pensando más en el método, en el sistema, y en el aprovechamiento del material. Y yo creo que es ese mismo proceso y ese mismo sistema me lleva a unas cualidades estéticas y a unas, posibilidades del vestido diferentes. Y creo que también, y sí considero e intento siempre buscar resultados que sean atemporales y en la medida de lo posible es unisex, porque yo creo que también esas son otras restricciones que tenemos como socialmente con respecto al vestido. Pero yo creo que hay muchas de esas cosas que se pueden usar perfectamente hombres y depende, insisto, y depende de cómo le des también, cómo lo soluciones. ¿Cómo ves el siguiente paso luego de trabajar desarrollar? A mí me encantaría llevarlo a una plataforma digital. Como que realmente el acceso sea mucho más masivo, digamos, o por lo menos que exista esa posibilidad.
Creo que así como ya en un futuro todavía mucho más lejano, sería súper bonito imaginar también como un concepto de consumo un poco más distinto, mucho más personalizado y mucho más consciente. Creo que la tecnología eventualmente nos va a permitir hacerlo, nos va a permitir poder llegar a una tienda donde vas a elegir qué tipo de tela, qué tipo de diseño y con qué tipo, y salir como con una prenda totalmente individual y diseñada casi que por sí mismo. Yo considero que la función del diseñador actualmente ha cambiado o debería de cambiar. Ya no solo crear ropa, digamos, para un cliente, sino también empezar a generar posibilidades para los otros. Yo, por ejemplo, Máxima Mínima es un proceso de co-diseño, digamos. O sea, yo estoy proponiendo una parte, pero en verdad es el usuario el que al final termina de decidir qué, cómo y de qué forma lo va a llevar. Y con las modificaciones y las intervenciones que quiera, según también lo que le guste y las necesidades que tenga. Entonces, sí, es más como un co-diseño. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, muchas gracias por venir de nuevo. Yo igual con mucho gusto puedo responder preguntas si se les ocurre después. Para mí es muy valioso tener el feedback también de las personas que vean la expo y si en algún momento llegan a practicar y hacer el ejercicio con el manual, también súper agradecida que escriban de vuelta. Ajá. En verdad tengo más, pero ya es una cuestión como de alcance, como que era un poco riesgoso tal vez hacer más diseños iba a hacer todo el proyecto mucho más complejo de lo que ya de por sí es. Entonces decidí como elegir los seis principales y los seis que yo había como percibido también a través de las clases que la gente puede como solucionar y entender mucho más fácil. Pero en verdad de esto yo quiero hacerlo, o sea, me gustaría que crezcan las posibilidades de diseños, ir integrando en cada librito o en cada edición que se haga unos tres o cuatro diseños más. Y eventualmente, ¿por qué no? Hasta convertirse como en un manual, un libro, como con muchas otras posibilidades. Pero insisto, son cosas que, digamos, a través de los talleres y a partir de solo estos seis diseños me he dado cuenta que hay tantas posibilidades que también creo que quisiera ahondar un poquito más en lo que ya tengo, como para saber en qué dirección o qué tipo de diseños más voy a ir complementando.